Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal Tinochet Spanish y como pueden observar estamos desde la comodidad de nuestra casa jugando al Pokémon GO. En este video les vamos a enseñar cómo ustedes pueden jugar Pokémon GO desde la comodidad de su casa de una manera súper fácil y súper sencilla. Ok, vamos a capturar este Piplup y bueno, comenzamos con el video. Bueno chicos, para este tutorial vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare iAnyGo. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Ustedes simplemente lo descargan, lo instalan, obtienen una licencia. Una vez hecho todo esto, vamos a ejecutar el programa de iAnyGo TinoShare como administrador. Bueno, aquí ya tenemos la interfaz del programa, ¿ok? Y el programa nos da cuatro opciones, ¿ok? La primera opción es cambiar de ubicación. Simplemente estamos en un punto del mapa, seleccionamos cualquier otro punto del mapa y vamos a ser trasladados a esa dirección, ¿ok? Que bueno, es una alternativa que podemos utilizar a la hora de jugar Pokémon GO en nuestra casa. Para esta función simplemente le damos clic aquí donde dice entrar. Bueno chicos, para este ejemplo vamos a abrir la aplicación de Pokémon GO, ¿ok? Aquí, bueno, estamos en nuestra casa. Si pueden observar el mapa que me muestra iAnyGo, podemos visualizar que estamos en la ciudad de Pereira, ¿ok? En Colombia. Entonces vamos a ser trasladados a otro punto del mapa. Aquí en este buscador podemos colocar una coordenada, ¿ok? Podemos colocar una dirección. Yo para este ejemplo voy a seleccionar Tokio. Vamos a irnos hasta Japón, le damos clic a la dirección en donde nosotros nos queremos trasladar. Podemos visualizar que Japón está en este lado con la letra E seleccionada y podemos visualizar que aquí estamos nosotros en Colombia. Entonces vamos a ser trasladados de acá, desde Colombia, hasta Japón, que se encuentra literalmente al otro lado del mundo. Una vez que nosotros hayamos seleccionado el lugar, el punto, le damos clic donde dice empezar a modificar. Y fíjense la pantalla del iPhone, porque cuando le demos allí y cuando nosotros en este caso confirmemos, automáticamente vamos a ser trasladados a ese punto, ¿ok? Como una especie de teletransportación. Bueno chicos, la otra función de iAnyGo consiste en el movimiento de punto único. Está bastante interesante. Vamos a darle clic en entrar para que nos detecte la ubicación. Bueno, en este caso seguimos en Japón, ¿ok? Porque no nos hemos movido desde el último cambio. Vamos aquí a acercar el mapa para mostrarles más o menos cómo funciona esto, ¿ok? Y bueno, aquí podemos observar que estamos más cerca del lugar escogido, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el movimiento de punto único? Es muy sencillo. Nosotros primero tenemos que seleccionar un punto del mapa, ¿ok? Cualquier punto del mapa. Por ejemplo, vamos a seleccionar, yo qué sé, esta estación del tren, ¿ok? Que bueno, es un lugar de Japón. Y aquí podemos seleccionar una velocidad, ¿ok? Ya sea una velocidad estándar porque estamos caminando, una velocidad así como si estuviésemos en una motocicleta, o podemos incluso, bueno, desplazarnos hasta el carro, ¿ok? Aquí nos muestra la velocidad, cuántos kilómetros por hora en este caso estamos recorriendo. Para este ejemplo yo voy a utilizar este, ¿no? El ejemplo de la motocicleta. Vamos a 18 kilómetros por hora desde nuestro punto de partida, que es donde nosotros estamos, hasta el punto final, que fue la estación de tren que hemos escogido. Luego le damos clic donde dice empezar a moverte. Y fíjense la pantalla nuevamente de mi teléfono para que visualicen que en este caso nuestro personaje se está moviendo, ¿ok? Todo esto lo estamos haciendo desde la comodidad de nuestra casa. Y lo mejor es que nosotros, a medida que vayamos avanzando, podemos incluso pues tratar de capturar a los Pokémon que van a ir apareciendo. O sea, eso está bastante interesante. Podemos incluso, en este caso, bueno, visualizar las Poképaradas. Pero bueno, ya en este caso vamos a tratar de capturar un Pokémon, ¿ok? Mientras seguimos caminando, porque el programa no se detiene a menos que nosotros se lo indiquemos. Vamos en este caso, vamos a tratarlo de capturar. Ahí pueden observar que en el mapa todavía nuestro personaje se sigue moviendo. Bueno, el Pokémon se ha escapado, no hay problema. Pero bueno, el caso es que sí, efectivamente podemos jugar. Ya si no queremos llegar al lugar, no queremos terminar el recorrido, podemos aquí parar el recorrido antes de finalizar. Le damos que sí y listo. Eso es todo. Bueno, el movimiento multipunto es muy parecido, solo que en esta ocasión podemos seleccionar varios puntos del mapa. Por ejemplo, podemos seleccionar uno,
podemos seleccionar otro por acá, podemos seleccionar otro por aquí y otro por acá. Ok, son 4 puntos y de igual manera podemos seleccionar una velocidad, ya sea a tantos kilómetros por hora. Ok, rápido o lento, ya dependiendo de nuestra preferencia. Y ya luego le damos donde dice empezar a moverte. Y fíjense que el personaje se está comenzando a mover. Ahí, en este caso, ha llegado al punto 1. Ok, ya posteriormente va a llegar al punto 2. Y así sucesivamente. Y a medida que vayamos avanzando, de igual manera nosotros podemos ir viendo los Pokémon y tratarlos de capturar. Así, desde la comodidad de nuestra casa. Súper fácil y esto está bastante interesante. Bueno chicos, ya el último... Bueno chicos, ya la última opción es el movimiento del joystick. Es muy sencillo, le damos clic en entrar. Y aquí vamos a tener un joystick donde simplemente vamos a desplazarnos con el joystick. Podemos seleccionar una velocidad, vamos a en este caso seleccionar una velocidad estándar, ¿cierto? La de la motocicleta, 18 kilómetros por hora. Y vamos en este caso a presionar el joystick y vamos a irnos hacia, hacia arriba, pero hacia la derecha, ¿ok? Y fíjense que el personaje se va a ir moviendo, ¿ok? Súper fácil, súper sencillo. Ah, no, que queremos bajar. Bueno, en este caso podemos bajar y en tiempo real cambia de dirección. Ah, que queremos ir hacia la izquierda. Podemos en este caso seguir usando el joystick, pero todo lo hacemos en tiempo real. Esto está bastante interesante porque cada vez que queramos detenernos, simplemente soltamos el clic y nos detenemos, ¿ok? Y si queremos seguir, bueno, pues simplemente seguimos acá caminando. Súper fácil y súper sencillo, pero ya acá tenemos, digamos, un mejor control del personaje. Y esta es la mejor función del programa, pero claro, ustedes pueden utilizar la que mejor les parezca. Y si el video les está gustando, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta, pero también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinochet Spanish para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.